A todos ustedes un nuevo programa de nuestra voz. Siempre repito la misma frase: vamos a tener voces diferentes. Y cuando digo voces diferentes, yo te pregunto a vos, una línea de bandera. Nos ubicamos en la República Argentina, pero salgamos por un ratito de la República Argentina. Y muchos países defienden el concepto de la importancia estratégica de una línea de bandera. Y sin embargo, vimos y algunos dirigentes políticos de la oposición terminan con que si los números no dan, esa línea hay que venderla. ¿no? Y no les quiero contar el esquema de la guerra, lo que ha causado en varios países de Europa, que con la guerra mismo, no yendo a líneas de bandera, pero todos aquellos servicios que consideran esenciales los tiene el Estado. Y con esto no estoy propendiendo a una intervención masiva del Estado, cuando el Estado tiene, debe tener un rol estratégico. Y también en la segunda parte del programa vamos a estar con un analista político. Y me refiero a Carlos Caramelo, que nos cuenta un poco cómo ve el escenario, qué ruido se está viendo en la comunicación, eh, cuál es la postura que tiene la oposición. ¿Está capitalizando permanentemente en sentado? desde la vereda del frente los errores que comete el gobierno forzados y no forzados pero como les dije en la primera parte del programa vamos a hablar de la importancia estratégica de las líneas de bandera y estamos con Martín Bermúdez que ex fue Ex comisario de abordo y ejecutivo de las líneas argentinas. Bueno, Martín, un bueno, placer estar contigo. Igualmente, gracias por recibirme en tu casa. Bueno, muchísimas. Bueno, les quiero aclarar: también es periodista, así que no tiene cero problema comunicacional. <laughs> ¿Por qué. Tiraste un título. Es importante una línea de bandera y que la defienda un país y no lo maneje como un mero número. Yo podría darte vuelta a la cuestión y decirte por qué es grave no tenerla. Vamos. Un botón de muestra, un botón que ha sido el más polémico y por eso arranco por ahí. El traslado de las vacunas. Bien, perfecto. Cuando empieza la pandemia, uno de los mayores problemas que hubo fue un problema de logística. O sea, primero había que conseguir las vacunas. Eso ya sí. está, había que conseguir quien te las vendiera, porque también. también había un tema político detrás de eso. Pero una vez que te las vendían, había que traerlas a la Argentina. Había que llegar a la Argentina con las vacunas. Entonces, ahí se plantea una de las primeras falacias que estuvo formulando muchos de estos privatizadores seriales que hay dando vueltas por la televisión, empezando por el expresidente Mauricio Macri, este, siguiendo por algunos como Esper, que son apóstoles de, 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 del cierre de aerolíneas directamente. O sea, sí, proponen sí, sí, sí. algo negativo, su propuesta es negativa. Cuando llega el momento de las vacunas, las empresas de logística del mundo tenían todas, las bodegas tomadas. ¿Por qué? Porque ya estaban contratando los poderosos. Los Bien. poderosos son los primeros que contratan esas cosas. Bien. Y por, por otro lado, porque hay, hay, hay muchísimas empresas de aviación de transporte de carga que pertenecen a fondos de inversión que además de hacer transporte de carga, esos fondos de inversión son los mismos que nos prestan dinero a través de fondos y que configuran deuda externa. Son los mismos que tienen ejércitos privados combatiendo para Estados Unidos. Es muy compleja la trama de esas masas de capital. O sea, en el mercado de líneas aéreas hay jugadores que no son del palo. Pero es que ¿Es así? No es casual, porque no, no es que no son del palo, son de todos los palos. Ah, bien. Y el problema está que a través de las cuestiones de, de, de financiarización de la economía, empieza a perderse el eje de lo que es el, el, la médula de la aviación, que es el transporte de carga y pasajeros y sí. correo, paquetería. ¿sí? Correcto. Sí, es sí. un servicio esencial. Sí. A nadie se le puede ocurrir hoy el mundo sin aviación. Sí. Entonces, cuando uno habla de que no tiene que haber una línea de bandera, está... Realmente postulando algo muy peligroso, porque en el traslado de las vacunas, si no hubiéramos tenido aerolíneas argentinas, las vacunas hubieran llegado muchísimo tiempo después, no un mes después, dos meses después, tres meses después, o lo que salieron a decir un, un montón de, de, de personas desinformadas que. Hacían eh, análisis de los costos, sin tener una idea de por qué sustenta un avión. Hay gente que no sabe por qué un avión se mantiene en el aire y te viene a cuestionar los costos. Claro. La realidad es que la operación de aerolíneas, de todo punto de vista, fue ventajosa. Nos aseguró tener las vacunas mucho tiempo antes. Y aparte, el costo fue cero. O sea, no, no hubo, nadie le agregó valor a los costos reales, que son el combustible y el personal. Claro. Y por otro lado, y acá cuando la gente cuestiona si hubo una gesta heroica, claro que la hubo. Porque específicamente cuando un trabajador, en aras de la patria y de la sociedad, decide frisar su convenio colectivo de trabajo y volar lo máximo de la actividad que le permite la legislación aérea, uh -huh. realmente está entregando muchísimo, porque la legislación aérea está hecha para volar prácticamente en tiempos de guerra. Si no fuera por los convenios colectivos de trabajo, los trabajadores quedarían agotados. Yo he volado, justamente lo dijiste en la presentación. Cuando vos haces un vuelo de 14, 15, 16, 17 horas arriba del avión, quedas extenuado. Vos imaginate, iban a Moscú y volvían, estaban 54 horas arriba del avión. 54 horas. Eso no lo cuenta nadie. ¿eh? Eso es una locura. Disculpame, no lo cuenta nadie. Claro. En los medios no sale. Salían a descalificar a Pablo Viro. Sí. Uno de los sindicalistas que más respeto me merece en la aviación y en el sindicalismo en general. Pablo Viró hacía esos vuelos para ponerse delante de él en la, en la línea del sacrificio, para evitar que compañeros de él tuvieran que hacer semejante a Masijo, hablando mal y pronto, sí. porque era realmente una, una cosa demencial el, 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 el estado en el que uno quedaba después de ese vuelo. Bueno, todos los somelier de vuelos y de traslado de vacunas diciendo que no, que se podía conseguir más barato. Ese es un ejemplo. Empieza a operar ahora. El aeropuerto de Merlo, en San Luis. Sí. Pregúntale a la gente de Merlo si está contenta. Claro que lo está. De la misma forma que estaba contenta la gente de Ushuaia cuando yo empecé a volar en el año 84 y nos trataban a los tripulantes de aerolíneas, que nos quedábamos allá porque era un vuelo bastante complicadito para llegar con muchas escalas. No, el que no conoce. Contalo vos. Yo era un pasajero, pero el aeropuerto de Ushuaia es. ¿Tenés mar? Aterriza y justo donde tenés mar del otro sí, lado. La, se reformó el aeropuerto hace ah, unos reformó, años, ahora sí. permite la operación de aviones de gran porte, sí. pero en ese momento al aeropuerto le decían el portaaviones. Sí. El portaaviones sí, era más, un poquito mejor sí, que sí. un portaaviones. Que, como ustedes se entienden, pero el que no entendía decía, uy, estoy arriba del agua, puso las ruedas en el asfalto y terminaste. De hecho, y tengo hubo, el agua del otro hubo lado. un incidente que no fue accidente, gracias a que Dios este, acompaña a las empresas responsables. Eh, en el año 86 la Asociación de Pilotos hizo una huelga, una huelga que realmente fue fogoneada por el gobierno y durante un periodo de un mes aproximadamente Aerolíneas no voló, salvo vuelos operados por pilotos de la Fuerza Aérea. Los pilotos de la Fuerza Aérea estaban habilitados para volar en Fokker F-28, que era un avión que no podía operar en la pista de uso ahí justamente claro. porque no tenía reversores. Conclusión. ¿Por qué no tenía? Reversores. reversores. Es una cosa que da vuelta al flujo de aire de los motores y ayuda en el frenado. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y se le fue el avión de pista y terminaron con la nariz del avión en el agua porque desde afuera es, parece todo muy fácil. fácil. opinar, claro. Es muy fácil. Así todo. Y si, y si entramos en el, en el tema. Eh, línea aérea estatal o línea aérea de bandera porque Aerolíneas Argentinas es una sociedad anónima que es sí, una de las cosas sí. que... no es la LADE, Aerolíneas Argentinas es una sociedad anónima controlada por el Estado vos dijiste la LADE, vamos despacio de vos dijiste LADE y los más jóvenes no saben líneas aéreas del Estado era una empresa llamada LADE que ha un una heroica función de fomento sé, ¿eh? ya lo sé, ya lo sé pero la pregunta que te hago con respecto a LADE ¿cuándo fue que se cerró LADE? Bueno, ahora empezó a operar de vuelta. Sí. O sea, no, hay, hay cuestiones temporales que a veces uno no sí, registra, sí, es verdad, pero por eso sí. ahora empezó a operar de vuelta. Pero la realidad fue que la ADE cumplía una función de fomento. Sí. Y para que operara la ADE, la Fuerza Aérea tenía que tener presupuesto y todos sabemos que se ha desfinanciado las Fuerzas Armadas de una manera brutal. Hemos tenido el ejemplo de la San Juan, este, es uno de los ejemplos de, de, de financiación que, que no, no, no tiene que ver directamente con el tema aeronáutico, por eso no me voy a meter ahí. Pero, pero sí decirte que en la medida que empezaron a crecer pequeñas empresas nacionales... Empezaron a hacer algunas rutas que eran consideradas marginales, o lo que se llama feeding, son rutas marginales que a alimentan a las rutas troncales. ¿no? Claro. Entonces yo llevo el avión hasta Córdoba y después para distribuir desde Córdoba... Si también, por ejemplo, Río Tercero, Río Cuarto... Exactamente. Eh, eso es un poquitito lo que pasó con Lade, eh, eh, pero hay, hay mucha gente... quien estaba volando... Hay montones de pequeñas empresas que no casualmente... En el cuatrienio 2015-2019, la gente eh, se sorprendía porque los titulares los diarios decían eh, la revolución de los aviones, vamos a y después nos dimos cuenta que en esa época fue cuando se fue la TAM, lo que era LAN Chile antes que sí, después sí, fue sí. la TAM. Es la época que se fue la TAM y que se presentó en concurso en Estados Unidos y se cobijó bajo el paraguas del, del, del capítulo 11, que es un, una ley de quiebras bastante benigna para el que está en situación de quebranto. En la época de Macri se fundió la TAM y aerolíneas que venía, ¿se puede saber por qué se fundió en la época de Macri? Porque permitieron a las empresas low cost perforar el piso del precio de venta de los pasajes. Y las low cost, empezando por Flybondi... ¿Perforar el precio de venta inclusive por debajo del costo? Por debajo del costo. Sí. Flybondi lo sigue haciendo. O sea, la regla de marketing... Yo no número... tengo por qué explicar los costos de Flybondi, los tendrá que para bancá, no, un pero... La regla número uno de marketing es, si yo voy a un mercado por debajo del costo, es para correr un competidor, quedarme ahí, y una vez que me ubico... Empiezo a trabajar. Eso es, es, es la tira? mecánica de las low cost Eso es, eso es dumping ¿no? No, es, Se tiene un nombre, se llama dumping Es una práctica más vieja que el comercio La realidad <coughs> Es que Flybondi En principio recibió un armado De un aeropuerto bastante precario Por cierto, que fue el Palomar eh, Se le Dieron concesiones de mantenimiento, como por ejemplo, en lugar de tener los hangares de mantenimiento que tiene Aerolíneas, que puede dar servicio prácticamente a cualquier aeronave de cualquier porte del mundo, Aerolíneas tiene el hangar más grande de toda Latinoamérica, en Ezeiza, por ejemplo. Un contenedor. Un contenedor era la, la base de mantenimiento, el hangar de mantenimiento de tengo que de, asustar yo? De Flybonding. No. A ver, como Pablo, te cuento lo que dijo Pablo Viró sentado ahí. Pablo Viró me dijo, vos querés ver... Anda al hangar, vos querés ver la línea aérea, como está, y mirá los hangares. Claro. Como yo no conozco, bueno, dije, ah, bueno, pero tomo no la hay palabra. Pero no tengo duda, de... porque la construcción de la aviación, mira, la gente. Todos, en general, entendemos la economía, la producción de bienes como una línea, la, la, la producción en línea de Ford, sí, sí. Es, es, arranco por un lado, voy arreglando piezas y al final de la línea de montaje sale un auto, milagrosamente. La aviación no trabaja así. A ver. La aviación trabaja por convergencia, o sea, todo, todo el valor que se le agrega al producto converge en tiempo real, en el momento de la entrega del producto. Si falló alguno de, los, de las partes del proceso, no puedo entregar el producto. Bien. Entonces ahí viene el problema. Cuando vos tenés empresas con una cultura eh, operativa y una cultura corporativa y una, una religión basada en la seguridad, si falla uno de esos factores y realmente falla y es un impedimento, no sale a volar. Bien. No vuela. Aunque tengas 400 tipos diciéndote de todo, no despega. Aerolíneas Argentinas tiene esa cultura, lo hizo toda la vida. Yo volé 17.500 horas y siempre volé seguro. Y es por donde quiero que vayan mis hijos cuando van a volar. Bien. ¿Sí? Ahora bien. Digo, conoces del paño, conoces el tema. ¿Qué hacemos nosotros? Que no conocemos el tema, decimos, decidimos subirnos a una línea aérea que de pronto no, parece pero, más económica. No, porque sería poco ético sembrar pánico y hablar. Vos vas a notar, si alguna vez repasás las campañas de, de publicidad de las empresas aéreas, sí. vas a notar que ninguno hace marketing con la seguridad. Ninguna empresa te puede decir, well, sí, con nosotros obvio. que somos seguros. Y sería una barbaridad, una canallada y una estupidez, uh -huh. porque es pegarte un tiro en el pie. Sí. Porque el mejor, el más pintado, puede tener una concatenación sí, sí. de factores que no, no, Ponen no un siniestro, pero es un incidente. Y cuando llega ese incidente, permitíme repasar un, te, un tema puntual que fue el accidente del APA. El accidente del APA fue anunciado, fue anunciado. Hubo una cantidad de incidentes que tuvieron que ver con los sistemas de alarma del avión, que como estaba en falla, lo desactivaban, lo desactivaban hasta el día que la alarma era de verdad. Flybondi tuvo más de 800 incidentes, cuestiones de. Temas mecánicos que no terminaron la tragedia porque tienen buenos pilotos y porque nadie es suicida. Pero la realidad es que se juega muy al límite. Y en ese montaje de agregado de valor, que yo te digo que es por convergencia, las empresas que vuelan al límite, muchas veces, si alguno de los del círculo no llega y bueno, miran para otro lado. Ese es el problema. Martín, clarísimo. ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a vos. Señores, un pequeño corte, no se vayan, que ya en instantes vamos con... Un analista político, a ver qué es lo que está pasando en este escenario tan convulsionado. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, si a ustedes les parece, ya lo estamos viendo en pantalla. Carlos Caramelo, que es analista político. Miren la pinta que trae siempre acá los programas Carlos Caramelo. Bueno, un placer compartir contigo. Igualmente, Gustavo. Escenario político complejo. Muy. Hablamos, ya en otros programas hablamos del intento de magnicidio y demás, inclusive en otro programa hablamos de los sesgos cognitivos, la gente que va con bronca y justifica cualquier cosa, el que piensa hacer cualquier cosa con el que piensa diferente. Pero bueno, hay una economía que está convulsionando también el clima. Bueno, quiero ver un poco cómo, tu análisis, cómo lo estás viendo. Bueno, hay una economía, digo, no me voy a meter en lo que es tu tema. Sí, sí, sí. Pero sí. hay una economía. Eh, hemos, estamos creciendo casi al cinco, a 5 puntos en lo que va del año. El año pasado crecimos 10,5 este, y el salario este año volvió a bajar, 1,5. Uh -huh. claro. eh, no, no hay ninguna economía que se sostenga en esas lógicas. Eh, un informe de, del amigo Artemio López habla de, de que los trabajadores eh, hemos, y digo hemos porque somos parte de eso. Eh, perdido algo así como 70 mil millones de dólares de 2015 a esta parte uh -huh. eh, Me parece que eso lleva estamos hablando de trabajadores registrados estamos hablando digo de lo que nunca pasó en la argentina o pasó muy poquito tiempo que es un trabajador con un empleo registrado hoy está en muchos casos debajo de línea de pobreza <coughs> eso indefectiblemente tiene que producir a los, que, a los sectores que no tienen trabajo, este, una situación de crisis muy, muy profunda. Si caminas un poquito del Gran Buenos Aires, ahí te das cuenta que, que está muy, muy peligrosa la cosa. Porque cuando vos, fíjate cómo, cómo operan esta, esta suerte de, de mallas de contención sociales, que son a veces los planes, digamos, y los. Este, y, y. digo. Y los grupos que, que contienen a los trabajadores sin trabajo y las cooperativas y ese tipo de cosas, eh, digo, evitan, por supuesto que evitan la violencia social, pero eso redunda siempre en una violencia individual. Ah, sí. Y sí Evita claro, la violencia social, pero, pero redunda en una, violencia claro, individual. porque esto, eh, digo, el, el esquema de violencia emerge en algún lado y hay un punto en donde. Digo, el padre que mira a los pibes no comer todas las noches. Bien, eh, vamos al escenario político. ¿Cómo estás viendo los distintos actores? Ahora se la ve, por ejemplo, la vicepresidenta de la Nación, eh, principalmente focalizada en su causa y, lamentablemente, off the record, digo off the record, focalizada en el intento de magnicidio, o sea. Me imagino un duro golpe, un duro golpe mm. para la psiquis de cualquier persona. Lo que pasó y de lo que zafó. Y de lo que zafó. Sin duda. Más allá del avance de la investigación, más allá de que si hay o no financiadores en este grupo mm. que no eran, que estaban organizados, pero no sabemos hasta qué nivel llega. Pero que había un grupo organizado, eso lo dicen todos los medios. De mm. declarar la Nación, la Nación Carlos Pagni, ¿no? Que que dijo cuántos copitos hace falta vender para pagarle a los abogados de Cristina. Bueno, y por otro lado, tenemos una oposición, una Patricia Bullish que no dice nada, que pre, que una Patricia Bullish que capitaliza cada problema que hay, el problema del de paro del sindicato de Sudna, ¿no? de los mm. neumáticos y demás, lo capitaliza en sentido propio y lo capitaliza con un discurso parecido al bloque anterior, es, bueno, Vamos a tener una mano dura con sí. los ¿no? Bueno, contanos un poco cómo estás viendo este escenario político y este oportunismo eh, político también. ¿Vos estás firme, sentado? Sí. Porque nos conocemos mucho y me vas a escuchar una cosa que supongo a ver. que nunca hubieras esperado. A ver. Yo veo que hoy, hoy, el dirigente político que más ha crecido en los últimos cinco años, te diría, sí. es Mauricio Macri. Eso sí, bueno, lamento. Sí. Digo, es el único tipo que está manejando política y políticamente a sus espacios, la, la interna de su espacio, este, de una manera que de alguna forma... Por, errore, a ver, ¿por errores ajenos. No, no tanto, ¿eh? ¿Ah, sí? No tanto. Nosotros tenemos errores, pero esto no tiene que ver con la interna de su espacio. La interna de su espacio me parece que nace este, precisamente de un espacio que trabaja tanto la... No políticas que finalmente termina con Claro, claro, convenciéndose de eso, ¿no es cierto? Eh, a mí no me parece que Patricia pueda, digo, lo hace en función de, de cómo los medios este, operan a favor de esa derecha y a favor de la no política, pero no me parece que ella realmente pueda terminar capitalizando. Patricia eh, Bullrich se vende, digamos, como una como una derecha cerril y se quiere emparentar, como intentó emparentarse en estos días este, ley digamos, con, con la derecha europea, no, nada, muy poco que ver. La derecha europea no es una derecha cipaya, digamos, ¿Ah, no? La dere... no, no, la derecha europea es totalmente nacionalista. A ver, vamos al triunfo de... en Italia. De... Soy mujer, sí. de arranque, soy sí. mujer, sí. no tengo... Este, eh, un, un semipadre, dos semipadres, tres semipadres, tengo un papá y una mamá, uh -huh. este, soy italiana. Nacionalista. ¿Y Digo, el discurso... Forma? Nuestra Eso. derecha ¿Qué? quiere capitales extranjeros. Nuestra derecha es <risa> puntualmente sipaya, <laughs> sí. Capitales extranjeros... para A veces y, y lo que pasa es que se, se emparentan mucho en este sentido de, de tratar de, de congraciarse, digamos, con el... Eh, con quien lo, nos trata de colonializar porque la derecha básicamente lo que, le, lo que le gusta es Estados Unidos. Básicamente, lo que pasa es que también es este, desnacionalizante, eh, digamos la socialdemocracia, la progresía, nuestra progresía es elitista, y es desnacionalizante también. Así es desnacionalizante. Absolutamente, absolutamente. Este, yo no, no leo en, digamos, en las partes más progresistas del gobierno. Un, un discurso nacionalista y, y de control y de cuidado de, nuestras, de nuestros valores, de nuestro, no solamente digo de, no, de nuestros bienes, sino también digamos, de nuestros valores, de, de, nuestras, de nuestra historia. Digo, fíjate, el presidente es un tipo que acomoda el discurso histórico, depende de a quién le tiene que hablar. La última vez que inauguró un tramo de ferrocarriles, habló a favor de Frondizi el tipo que cerró los ferrocarriles en la Argentina. La verdad, este, en ese sentido me parece que es absolutamente desnacionalizante. Bien, y bueno, ¿cómo ven los distintos candidatos para cerrar con Mira, me parece que... Se postuló a ver todo. La pregunta que... Bueno, ¿Se va a postular Cristina o no se va a postular Cristina? ¿Puede no postularse? La pregunta es esa. ¿Puede no postularse? ¿Puede no postularse? Yo, si, fue el golpe que recibió, yo diría... Bueno, si yo fuera la hija de Cristina, le diría, mira mamá... bueno la verdad que por lo que hasta donde yo sé Florencia no necesita ni eso para decirle mira mamá terminemos no, está con claro, esto ¿no? No, pero, pero me por dónde voy sí absolutamente tiene valores de madre y aparte es un cuadro político que es un cuadro político admirado por el oficialismo y muy escuchado por la oposición no sí, ignorado claro, por la claro. y altamente escuchado por la oposición yo lo que percibo a ver yo te voy a decir un, una cosa que también por ahí vos no esperas que yo que yo la diga pero la verdad es que yo creo que Cristina, Cristina sí. es una estrella apagada. Lo que pasa es que como está a años luz de todos los demás, ocurre lo que ocurre con las estrellas, la vemos brillar, brillar intensamente. Ahora, si, yo, si vos y yo pudiéramos atravesar esos años e ir al centro, al núcleo de Cristina Fernández, yo creo que ella no quiere más y la verdad, si así fuera, creo que tiene razón. ¿Qué más le podemos pedir? Claro. ¿La vida? En serio, le podemos pedir la vida. A mí me parece que el problema es que no, no surge una, una dirigencia nueva que, que prometa, o por lo menos en lo inmediato, ¿no? Que prometa en lo inmediato una salida este, en los términos en que, en, de nacionalismo y de cuidado del país este, que podría estar pensando un sector de la Argentina. Muchísimas gracias. ¿eh? A vos. Señores, yo tengo que hacer una presentación institucional. Desde Atilra, el mamógrafo digital directo. Simultáneamente al comienzo de la primavera, en el Día de la Sanidad, está mostrando ahora, lo vamos a ver ya en instante, el equipamiento de alta tecnología para detectar patologías mamarias en la clínica 10 de septiembre. Compartimos este video si les parece. Mi nombre es Juan Neumann, soy jefe de servicio de diagnóstico por imágenes en la clínica Atilra. Estamos en el servicio de mamografía de la clínica Atilra, 10 de septiembre. Este es un mamógrafo digital directo de la marca Ologic, eh, adquirido a fines del año pasado, es la última tecnología en diagnóstico de mama. Eh, lo importante de contar con esta metodología diagnóstica es la calidad de imagen con la que contamos quienes trabajamos e interpretamos estos estudios y la comodidad de la paciente en tanto al tiempo del estudio, en la compresión mamaria y sobre todo a los médicos derivantes y a las médicas derivantes que confían en esta tecnología, con la cual podemos hacer también biopsias mamarias asistidas por vacío, eh, con el sistema AFIRM, también adquirido últimamente, que nos permite obtener gran cantidad de material de alguna lesión sospechosa para confirmar el diagnóstico de alguna patología mamaria. Con una sola incisión, de una manera rápida, precisa, con menor desconfort eh, para la paciente. Por suerte contamos con todo este equipamiento para el screening eh, y detección precoz de, del cáncer de mama. Bueno señores, ustedes vieron, ¿no? El compromiso con la salud, el compromiso con la tecnología de primer nivel. Nuevamente le agradezco a Carlos. Te agradezco yo a vos. ¿eh? Muchísimas sí, gracias. Bueno, señores, y también tengo que agradecer quien nos facilita la ropa, y me refiero a... A ver, lo tenemos ahí abajo, sí lo tenemos ahí abajo, Sastrería Windsor, triple Sastrería Windsor, que está ubicado en la calle Maipú, 843. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, arroba Fundación Atilra, y mi propia red, arroba Idoyaga Periodista. Nuevamente, los saludo, nos vemos la semana que viene, y no se pierdan la edición. Especial que tenemos los días sábados, 23:30 horas. Chao.